Argentina ultima la compra de 8 aeronaves a los Estados Unidos por 7 millones de dólares. Fuerza Aérea de Argentina se encuentra cerca de concretar la compra de 8 aeronaves estadounidenses que cumplen tareas de enlace por aproximadamente 7 millones de dólares. Se trata de 5 nuevas Cessna Skyliner y 3 Piper CNKB, y el objetivo es destinarlas a funciones como traslados de personal o transporte de cargas, en su mayoría de peso y tamaño reducidos. Por el momento, solo falta la aprobación definitiva del Ministerio de Defensa para que el acuerdo quede cerrado, según informó Janes. Para cada modelo de aeronave se firmó un contrato diferente por unos 3,5 millones de dólares en ambos casos, ya que aunque son menos Piper, el precio de estas es más elevado. El objetivo de la Fuerza Aérea es contar lo antes posible con el apoyo de la cartera de Oscar Aguad para poder recibir el primero de los equipos el próximo año, ya que la financiación que posibilita esta compra estaba incluida en el proyecto de presupuestos para el 2018 presentado el pasado 15 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la Cámara de Diputados del Congreso argentino. La finalidad de la Fuerza Aérea es que las aeronaves puedan sustituir a los Cessna C-182 y Piper Seneca que llevan en servicio durante 3 décadas. Capacidades. Ambos son aviones ligeros y veloces, ideales para las funciones para las que estarían dirigidos. El Cessna Skyliner es una aeronave de 4 plazas, 8,8 metros de largo, 2,84 de ancho y 10,97 de envergadura. Tiene un peso vacío de 891 kilos, una carga útil de 519 kilos, y en sus últimas versiones puede alcanzar una velocidad límite máxima de 324 kilómetros por hora. Por su parte, el Piper CNKB tiene una longitud de 8,7 metros, una altura de 3 metros y una envergadura de 11,9. Puede alcanzar una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora. Bueno mis amigos, eso ha sido todo. Si el video les gustó no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes. Nos vemos en la próxima. Saludos.